Bueno, la región de Magallanes es la región más austral de Chile. Su capital, Punta Arenas, está a 3.000 kilómetros de la capital de Chile, de Santiago. Y por lo tanto, siempre ha tenido una historia de aislamiento y una cultura muy propia. Es una región muy fría, por lo tanto, la calefacción siempre ha jugado un rol muy importante. Y de hecho, en la matriz energética es muy importante el tema térmico. Y además es la única región que produce hidrocarburos, extrae hidrocarburos, gas y petróleo. La región de Magallanes históricamente es una región que produce hidrocarburos, que tiene esta herencia histórica de la producción de este tipo de combustibles fósiles, y también por eso ha sido muy difícil evitarla. ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, actualmente 2/3 del gas que produce es mediante fractura hidráulica. Actualmente se produce esto en poco más de 300 pozos, los cuales mayoritariamente están en la zona de Tierra del Fuego y algunos también en el continente y en el Estrecho de Magallanes. La energía en Magallanes es una de las causas de conflictos políticos, ambientales, sociales, económicos, por lo tanto también tiene que ser una de las soluciones. Nosotros en el 2014 partimos con ese diagnóstico de ok, no se ha levantado una discusión en serio del futuro energético regional. Y así se convoca a actores diversos del sector académico, social, de las empresas también, abierto a la ciudadanía también para quien quisiera participar, político. Y así se constituye la Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes y surge de un vacío que existe dentro de la institucionalidad, por si ha sido de los gobiernos o incluso un vacío así cultural, yo creo, de cómo se construyen las políticas públicas en el país, y los gobiernos no asumían liderazgo tampoco para hacerlo. Por eso nosotros constituimos este espacio para generar un trabajo, diagnóstico y propuesta sobre 4 ejes: diversificación de la matriz, el subsidio al gas, eficiencia energética, sobre todo en el tema térmico, y también el tema regulatorio y las políticas de fomento que podían ser propicios para esta diversificación de la matriz. Lo que nosotros hemos tratado de trabajar en este proceso ha sido cómo avanzar esa transición energética, pero también cómo esa transición energética nos permite democratizar la energía. En Puerto Natales, que es la segunda ciudad más grande de la región, se encuentra ACUE con el Liceo Politécnico, que también están avanzando por alfabetizar energéticamente a la comunidad. Magallanes es un territorio súper vasto y poco habitado. También es bueno garantizar como la independencia y la autonomía energética. Cuando pensamos en entregar algo a la comunidad, pensamos inmediatamente en el Liceo Politécnico. Y nos parecía pero absolutamente relevante entregarles herramientas para que pudieran ellos autoconstruir aerogeneradores, reparar. Podrían ser, no sé,
los primeros en Chile de un colegio técnico que son expertos en energías renovables. Efectivamente, aquí se han hecho dos aerogeneradores. El trabajo fue bastante pedagógico. Se inició con alumnos de mecánica automotriz y después se continuó con los alumnos de educación tecnológica. Como puedes ver, ahí está el aerogenerador. Y acá tenemos la base donde captamos la energía del aerogenerador. Y a través de unas fuentes de poder podemos convertir la energía a lo que nosotros necesitamos, 220 en este momento. Y podemos acumular la energía para trabajar en el invernadero, donde nos abastece de luz, y también para hacer algunos ensayos de cultivos hidropónicos. Porque vimos que teníamos la crítica respecto al carbón, pero queríamos proponer algo. Y ese algo eran las energías renovables, y lo enfocamos en ese proyecto. El proyecto tiene también un poco ese formato, es a una escala pequeña, como en un hogar pequeño también, y que puede ser una alternativa y una herramienta para solucionar problemas en la vida rural sobre todo. Y por otro lado, como una herramienta educativa también. Entonces quisimos hacer un aporte desde la práctica, como una acción finalmente. Los procesos que han ocurrido como en el Liceo Politécnico son claves porque además de adquirir herramientas para la transición energética, también te permite vincularte de otra manera con el consumo energético. En la medida que entendemos lo que nos cuesta producir esa energía, también somos más responsables con su uso. Podemos decir que la transición energética es inevitable porque las energías fósiles se están acabando. Es necesaria, sobre todo por el contexto de cambio climático, y es posible. Yo creo que la transición primero parte por un proceso como de empoderamiento de las comunidades y de conexión con el recurso, de conexión con la energía también. Yo soy el actor de esto, yo no soy solo el que produce para otro.